¿Por qué el caso legal contra Fox News podría fallar? En el menú de hoy, una entrevista en profundidad con Paul Clement, el exfiscal general que representó a Fox News en las demandas por difamación presentadas por Dominion Voting Systems y Smartmatic, dentro de la defensa de Fox News contra las demandas por difamación. En esa otra publicación de Washington para la que escribo, tengo una columna construida en torno a una entrevista con Paul Clement, el exfiscal general de George W. Bush y el abogado que representa a Fox News en la demanda por difamación de $1.60 mil millones presentada por Dominion Voting Systems Corporation y una demanda similar por difamación de $2.30 mil millones presentada por Smartmatic. Bienvenidos a nuestro canal de noticias de última hora. En el menú de hoy, profundizaremos en el caso legal contra Fox News y por qué podría fallar. Para hablar sobre la defensa de Fox News en las demandas por difamación presentadas por Dominion Voting Systems y Smartmatic, tenemos con nosotros a Paul Clement, exfiscal general de George W. Bush y abogado que representa a Fox News en estos casos. Durante la entrevista, Clement explicó que la defensa de Fox News se basa en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual protege la libertad de expresión y prensa. Según Clement, Fox News tiene derecho a expresar sus opiniones y a informar sobre las alegaciones de fraude electoral, aunque éstas puedan ser controvertidas. Sin embargo, Dominion Voting Systems y Smartmatic alegan que Fox News difundió información falsa y difamatoria sobre ellas, lo que causó daños a su reputación y pérdidas económicas. En respuesta, Fox News ha argumentado que sus comentarios eran opiniones y no hechos, y que no tenían intención de difamar a estas empresas. A pesar de la defensa de Fox News, los expertos legales creen que el caso podría fallar. La razón principal es que la ley de difamación en los Estados Unidos no protege la opinión, sino solo los hechos verificables. Si los tribunales determinan que Fox News difundió información falsa, entonces podrían ser responsables por daños y perjuicios. Además, Fox News también enfrenta el desafío de probar que sus comentarios fueron opiniones y no hechos. En el clima actual de polarización política, los tribunales podrían interpretar los comentarios de Fox News como declaraciones de hechos, lo que los hace susceptibles a una demanda por difamación. En resumen, aunque la defensa de Fox News se basa en la primera enmienda de la Constitución, el caso legal contra ellos podría fallar si se determina que difundieron información falsa. Como siempre, estaremos atentos a los próximos acontecimientos y les mantendremos informados sobre cualquier actualización. Gracias por sintonizar nuestro canal de noticias. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.